Hola, gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta a otro capítulo más de esta fantástica serie. Y vamos a terminar de... Vamos a intentar pasárnoslo ya de una vez. Este... El combate de oro. Porque lo necesitamos para seguir haciendo cosas. A no ser que me ponga a levear. Y he visto que la gente se lo pasa a nivel 56 y cosas de esas. Así que no voy a ser menos. Soy nivel 60, así que... Tengo nivel de sobra. Y bueno, quiero que veáis lo que llevo. Llevo... Esto así... Ay, no, no me lo cambié, me cago en... Se me ha olvidado cambiármelo, espérate. Tengo que quitarle entonces a Goofy uno de estos. ¿Cuál era? No sé si era este. Espérate, que me acuerdo de lo que llevaba. Llevaba uno de estos. De Blizzard Arrings llevaba uno. Mira, tengo tres en realidad. Voy a ponerme tres y a ver qué pasa, ¿sabes? Me voy a poner tres de estos con la de Mine Rose y a ver qué pasa, ¿vale? Tengo un poco menos de vida, eso es verdad. Y uno menos de magia, pero vamos a ver qué tal. Si no, probamos otra configuración y ya está. Pero la cosa es poder aguantar al menos tres toques y voy a intentar eso. Vamos a ir aquí, que ahora no sale porque no sale y ya está. Porque como no guardé ayer, porque para qué iba a guardar. Así que nada. Ay, no, llevo la de Mine Rose. Mierda. Mierda, llevo la de Mine Rose. Me he cagado, me he cagado. Bueno, da igual, ahora volvemos a esto, salimos y ya está. A ver. Que no me vales. Ah, podemos probar con este, pero vamos, que no... Vale. No aguantamos dos, tres toques, así que seguramente cambiemos si no nos lo hacemos ahora, que lo dudo que no lo hacemos la primera. Lo vamos a cambiar porque llevaba otras cosas puestas. Sí que aguantamos dos toques. Vale. Vale. Ha sido muy mala mía esa, ¿eh? Pero malísima, ¿no? Mala, malísima, malísima. Vamos a... Tío, ¿por qué se me oye tan bajo? No entiendo. Debería de oírse todo así, ¿sabéis? Pero no se me oye así. No sé por qué. A ver. Veamos. Equipamiento. Porque lo estoy haciendo mal. Primero, vamos a ponernos esta. Que es la de... Estoy mirándola porque no me sé cómo se llama. Lady Luck, ¿puede ser? Esta es la que tenemos que llevar, vale. Y aquí yo llevaba... Espera. Aquí yo llevaba otro que me subía mazo la vida y la defensa. Creo que era el Gaia. Ahí estamos. Iba así, cierto, iba así. Con un 40% de defensa contra el hielo. Así iba, bien, bien. Ahora ya sí, ahora ya sí. Vamos al Gold Match. Combate de oro. Ahora sí que voy bien preparado. Así es como yo iba. Con el Gaia. Y dos Blizzard. Voy a hacer aquí un punto de guardado. Como hice el otro día. Para evitarme complicaciones. Ahí está. Punto de guardado hecho. Y ahora sí que sí. Empezamos. Me ha dado uno, me cago en... Joder, pero es que mira lo que me quita el primer toque, ¿eh? O sea, es flipante. Veamos. Algún día me dará tiempo. Vale, he devuelto al menos uno, bien. Estoy aquí, señor. Ay, Dios. Tengo que ponerme en caliente. Porque ahora estoy en frío y se nota por lo majo. Joder. A ver, venga, señora, aquí. Atáqueme. Es una mierda, ¿eh? Porque no podemos estar tan lejos. Porque ya veis lo que pasa cuando estamos lejos. Voy a ir para allá, para poder curarme bien. Vale, con dos curas me curo entero.
Es bueno saberlo. A ver. Vale. Ya sabemos que se pone a pegar cuando tiene que pegar, ¿sabes? Venga, dale. Consigue saltar, no me lo creo. Toma ya ahí, come, come mierda. Ahora vamos. Voy a echar una curita ahora. Toma ya, le he tirado. Vale. Pues voy a hacer aquí un guardado, ¿eh? Nos lo vamos a pasar así, aunque sea un poco cutre. Voy a hacer aquí un guardado. Continúe. Venga, vamos. Ah, menos mal que he hecho el guardado. Lo he hecho súper mal ahí. Es que hay que, ahí hay que esperar. Oh. Vamos a hacerlo así, vamos, pero vamos, que ni me lo pienso, ¿eh? A ver, vamos. Es el final lo que hay que devolver, eso. Bueno, le he devuelto unos pocos, al menos. Vale. Vale, metida del sí, perfecto. Me da, tío. Hay que hacerle moverse y ya está. Porque si se mueve, cada vez que se mueve hace un ataque de estos. Vale. Tío. Hay que tener cuidado porque ahora estoy en un puto crítico de esto que te voy a pasar. No. Uf, me cura en el último momento. Vale, me he curado, perfecto. Hace tres ataques de esos y ahora se va a empezar a mover. Bloqueamos y si bloqueamos el primero, bloqueamos todo ya. Dos y tres. Y ya está. Esta es la mecánica que hay que seguir, básicamente. Venga, se empieza a girar. Uno, dos. ¡Oh! Vale. Vale, he tirado. Vamos a por él. Vamos a por él, vamos a por él. Vale, perfecto, vamos a echarnos una cura, que no nos cuesta nada. Está full vida. Vale, ahora hay que esquivar todo esto y quedarnos con el último. No me podía devolverle el último. Lo mejor va a ser. Vale, hecho moverse, perfecto. Ahora hay que esquivar y moverle y así. Y cuando se mueva, pues le devolvemos el del medio. Este. Uno, dos, tres y cuatro. Y ya está. Y ahora nos volvemos a mover tranquilamente. Medio. Dos y tres. Y así hay que matarle a este. Es un coñazo, pero es lo que hay que hacer. Yo creo que me lo puedo pasar. Ayer no sé por qué no tardé tantísimo. Uno, dos, tres, cuatro y esquivamos. Y lo vamos para el otro lado. Nos tira tres bolitas de esas, le hacemos moverse. Una, dos, tres, cuatro, nos esquivamos.
nos hace algo del suelo, que esto es un poquito más difícil de esquivar. Una, dos y tres y cuatro. Nos da tiempo a esquivar, perfecto. No le doy con todas y no sé por qué, la verdad. Ah, no me acuerdo. Uno, dos, tres, cuatro. Me dio. No más. A ver, vamos para acá porque es que estoy muy abajo las escaleras ahora. Vale, ha terminado con eso. Vale. La primera vez que vemos la vida amarilla de este tipo, ¿eh? Consigue dar. ¡Ojo! Vamos a por él, vamos a por él. Vale, hay que esquivar todo esto porque es impegable. Nos tiene que tirar otra bola de esas. Tengo que hacer que se gire hacia aquí. Una, dos y ya. Vale, porque le gira poco, pero eso que hay. Y ya está, esta es la mecánica básicamente, no tiene mucho más, ¿eh? Ay, mierda, me dio. Una, dos, tres y cuatro. El primero, como lo estáis bloqueando, nos da de esa roca, así que no os tenéis ni que preocupar de ella. No, 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 no. Una, dos, tres y cuatro. Y ahora vamos a aprovechar para tirarnos un elixir. Perfecto. Me lo he tirado, perfecto además. Uno, dos, tres y cuatro. Y otra vez. Da igual eso. Gírate. Uno, dos, tres y cuatro. Le volvemos a tirar. Vale, vamos a pegarle. Y ahora viene la parte difícil del combate. Pero vamos, ni punto de comparación con la dificultad que ha tenido hasta ahora. Vamos a ponernos todo lo que podamos. Vale. Y ahora se va a poner como una furia a echar mierda. Vale. Y lo otro que tenemos que hacer es pirarnos. Aquí ahora sí que compensa darle la vuelta porque no te está tirando todo el rato. Pero ahora, a partir de ahora, a partir de esta vez que se mueve, cada vez que se mueve te va a estar tirando también piedras en la cabeza. Entonces ya no compensa mucho moverle. Compensa esquivar los ataques que haga, como este. Y ahora os tira una piedra que tenéis que esquivar ahí y devolverle esto. Y si conseguís hacer eso sin que os peguen, pues ya flipáis. Venga. No, debo volver un par, aunque sea. Lo difícil es encontrar tiempo para curarse aquí. Vale, les he devuelto unos poquitos. Vale, ahora que no os pegue eso. Bien, me curo otra vez. Ahora esquiváis la roca esta y devolvéis esto. Bien, le he devuelto. ¡Oh! Le he vuelto a tirar, perfecto. ¡Vas a pegarle! ¡Muérete! ¡Ya! Vale, tío, es que no llego a dar. Ahí, vámonos. Vámonos de aquí. No, deja de paz. Madre mía. Hay que llevar todo esto, que ya sabéis que al principio de cada fase te revienta y ya está. Vale, ahora cuidado con la roquita que nos va a caer. Porque nos va a caer, eso lo sabemos ya. Y no le damos con nada, perfecto. Ahora lo suyo sería devolver todo esto. Pero es que eso es lo que hay que devolver en esta batalla. Pero es que es súper complicado, ¿sabes? Esto. Vale, nos da. Me caigo. No, 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 no. Me cago en su puta vida, tío. No sé ni cómo no me ha dado eso, pero no pasa nada, no preguntemos, ¿vale? ¡Ah! Pensaba que me había pasado, tú. ¡Oh, le he tirado, le he tirado! ¡Le he tirado! Da igual. Le tiro el elixir y ya está, ¿sabes? A ver. A ver. Nos va a hacer el ataque ese. No me da aquí, ¿verdad? No, vale.
Le quita bastante, pero tengo que volver a comerme un ataque de estos. Hace el ataque este ahora. No me da, perfecto, vamos a curarnos. Esquivo el ataque este. Vale, no me da esto, perfecto. Está nada, ¿eh? ¡Sí! ¡Le he matado! ¡Le he matado! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Ay, Dios! ¡Qué estrés! ¡Aleluya! Llevo 58 minutos grabados. Vosotros habéis visto una... cuando me lo paso. Pero yo llevo 58 minutos jugando, ¿sabéis? Son las 2 de la tarde. ¿Qué dices tú, loco? ¡Madre mía! ¡Por fin! ¡Aleluya! ¡Ay! ¡Qué estrés! Está... ¡Por fin! ¡Por fin! Vamos a comprobar una cosa. ¿Qué pasa? Se le ha roto la página. ¡Oh! ¡Sí es enano! No me acordaba de esto. Se va corriendo, pobrecito. ¡Qué coñazo de combate, tío! Es que el combate en el que no tienes que pegar tú, que tienes que andar bloqueando, devolviéndole cosas, nunca me gusta ese tipo de combate. Si nos dan la Diamond Dust, por fin. ¡Sí! Esta es la espada que necesitamos, creo. Creo recordar. Así que hemos subido de nivel y no sé qué ha pasado, si me han dado alguna cosa nueva. Vamos a ponernos esto, ¿por qué no? Y vamos a ver qué tal está la llave espada nueva que nos han dado. Vamos a recargar de elixires, pues algún día lo necesitamos. Take out elixir. Vamos a tener que hacer más, ¿eh? No sé si se podrán comprar, pero sé que se pueden fabricar. Así que en algún momento tendremos que hacer más, seguro. Hemos gastado 4, creo. 4 elixires. No estoy muy seguro. Vale, vamos a quitarnos esto ahora. Vamos a poner algo que nos interese, como... A ver, la defensa me va a bajar seguro, pero... Ah, no, pero yo no quería la P. Quiero algo que me suba la fuerza. A ver, ¿esto qué? El Brave Warrior siempre me ha gustado. ¿Y este? A ver. Es que no me acuerdo cómo lo tenía. Mira, este me da un poquito de defensa. Y el Gaia está muy bien. El Gaia no creo que me lo quite. Porque a cambio de que... a cambio de uno de defensa, 4 de ataque, me lo quedo, el Titan Chain. Vale, más o menos así. Está bien, vamos a ver la llave espada, porque al final no la hemos visto, ¿vale? Soy tonto. Sora, no. Vamos a ver qué tal está. Madre mía. Madre mía. La verdad es que es flipante. Lo que no sé es cuánto equipamiento, cuánta fuerza tiene. Podríamos... Buah, pero es que mira, ¿eh? Compáralo. O sea, tiene una puta mierda de daño, en realidad. Voy a probar una cosa, ¿vale? Porque ahora que ya tengo esta espada y la quería para una cosa, ¿vale? Así que vamos a ver si ahora podemos... Vamos a guardar evidentísimamente, ¿vale? Y vamos a ir a... afuera, que se va por ahí. Y vamos a ir a la selva profunda a ver si, con suerte, ¿vale? Ahora con esta llave espada, es que yo he visto siempre que lo hacen con esta llave espada, lo de... Ahí está. Lo de el objeto que no conseguimos coger. Y llevaban esta llave, entonces a lo mejor esta llave es mejor para esto, no lo sé. No lo sé. Pues parece que incrementa los efectos de las... Creo que es aquí. Incrementa los efectos, parece. Entonces a lo mejor el... A ver, que es para arriba. Joder, tú. Coñazo, ¿eh? A ver. Ritope. A eso aumenta el tiempo del paro. Y puedo, me da tiempo a mí a... No va a salir, ¿eh? Pues sí, sí sale, pero
Hay que buscar las setas. Porque no están donde siempre. A saber dónde andan. Las muy zorritas. A ver. Vamos a ver por aquí. Mira, ahí hay una. Vamos a por ella. Hola. Magic. Stop. Ahí estamos. Dame, dame. Vale, y ahora dónde estarán las otras, ¿sabéis? Vamos a ver dónde se nos activa la música y ya está. En la canoa hay una, me lo imaginaba que estaría por aquí, ¿vale? Stotra. Y ahí está la otra, ¿veis? Yo sí, ajá. ¡Hola! ¿Por qué esta no la he visto cuando he pasado por ahí? No lo sé. Pero, porque está por en la parte de abajo. Magic, Stotra, ¿vale? Y voy a hacer una cosa, que es hacer un guardado rápido para comprobar... Para comprobar aquí sistema guardado rápido aquí, vale, y vamos a hacer a ver si es cierto que con esta llave se puede hacer bien lo de recolectar este, vale. Y ahora hay que venir aquí por la ventana, ya puede ser, y hacerle un stop al señorito este, vale. No, la magic stop ra. Ay, no me he puesto la droga, tío. Menos mal que tengo el cargador rápido. Espera un momento, que no me he puesto la droga, se me ha olvidado totalmente. Carga rápida, cero, ahí estamos. Ay, se me ha pirado, no me he puesto la droga. Así que vamos a ver si es cierto esto, porque ya tengo curiosidad. No, tío, no. A ver. Por ahí se podía entrar. Soy tonto, se me olvida siempre, a ver. Entonces, vamos a ponernos aquí Magic, Aeroga, Zora. Y ahora Magic, Stopra. Vamos a ver si funciona así con esta. Efectivamente, como veis, ha aguantado un montón más la seta parada. Parece, a lo mejor, ¿no? Espérate, 28, 29, 30. Ahí, 40 45, aquí 46. Vale, pues debería haberme dado el objeto. No sé si me lo ha dado, vosotros lo habréis visto. Pero sí, evidentemente se nota que esta llave aguanta más los efectos de las... De los hechizos, por así decirlo. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo este capitulín. Ahora toca farmear objetos, básicamente. Y eso es lo que va a tocar hacer todo el rato. Así que nada, lo siguiente seguramente sea conseguir la llave espada, la artema, a ver si hay suerte, y si no, pues nada. ¡Taito! ¡Nos vemos!